Hi, Nehemias. Good evening. Hi. Hello, hello. ¿Qué tal sigue? ¿Ya mejorcito? Ya mejor. Yes. Did you work today? ¿Le tocó trabajar ahora? ¿Todavía no? No. Ahora inició la... La medical leave. Ah, okay. So when do you have to go? ¿Hasta cuándo le dieron? Hasta el día viernes. Ah, okay. Entonces prácticamente hasta la otra semana va a ir a trabajar. Hasta la otra semana tocaría. Le va a caer bien el descanso. Sí. Para recuperarse. Para agarrar un poquito de fuerza. Ajá. Pero la voz sí se la escucho un poco distinta. Sí, estoy un poco congestionado. Mm-hmm. Sí. Okay, but nice to have you here, Nehemias. Cualquier cosa ahí me pregunta hoy. But welcome. Okay. Welcome back. Gracias. Hi, Marcela and Marisela. Welcome to the class as well. How was your day today, Marcela? Was it good? Yes, it's good. No. It was. En la tarde fui. Ah, guay. Y tenía capacitación en Zoom, entonces aquí estuve en la casa. Ah, okay, that's cool. ¿Toda la mañana? Toda la mañana, pero aún así me siento cansada. Ah, tal vez es cansancio acumulado. Que a veces sí, ajá, okay. And tomorrow, what time do you start working? ¿A qué horas comienzas a trabajar? I start at 9 a.m. 9 a.m. Ah, ok. Yes. ¿No madrugas mucho entonces? I get up at 7 a.m. At 7 a.m. Ah, ok. I think it's a good time. That's cool. Well, nice to have you here, Marcela. Hi, Katia. Welcome. Guys, I'm going to take the attendance, okay? So please remember to say present. So Alexander Antonio, Ana Funes, Doris Guevara, Iris Cañas, Marcela Morales. Present. Thank you. Adonai, Jose Adonai, Jose Ángel, Jose Mario, Katia Hernández. Present. Marisela Velázquez. Present. Thank you. Mauricio Castaneda. Mirna Herrera. Ninette. Present. Rivera. Thank you, Mirna. Nehemías Regalo. Present. Thank you. Nelson Guevara. Vladimir Rodas and Yanira Cepeda. Okay, all right, that's it. So, guys, we're going to start with an activity. It's very simple. You are going to have a conversation with me. And the idea is that you don't have to say yes or no, okay? La idea es que yo voy a conversar con ustedes, pero no pueden decir yes or no. You can use synonyms, pueden utilizar sinónimos si quieren, otras palabras, pero si dicen esas dos palabras, están descalificados. Hi, Ana. Hi, me acabo de unir, no podía entrar. Ah, ok. No sé, ya pasé lista. Sí, ya pasé. Ya pasé lista. Pero a las nueve la vuelvo a pasar, Ana. Así que ahí la agrego. Ok, so that's the point, ok. Vamos a conversar, pero no digan sí o no. Si lo dicen, pierden. Ok, so we're going to start with Katia. Ok, Katia. ¿Entendemos cómo funciona? No, yes or no, ¿verdad? Ajá, si te digo eso, si entendemos y me dices yes, ya estás descalificada, ¿verdad? Okay, entonces no puedes decir ninguna de esas dos. Okay, so, hello.
Hello. How are you? Fine. Ah, okay, very that's good. Cool. I'm glad to hear that. Where are you? At home. At home with your family. Are you with your family? Right now, I'm uh-huh. alone. Oh, you're alone. And uh-huh. Okay. Okay. And tell me, do you have brothers or sisters? I have two sisters. Two sisters? Mm-hmm. Mm. Okay, all right. Good job, Katia. Thank you. Gracias. You did it. Great. So let's continue with Marcela. Okay, Marcela. Hi. Your dog is out. Well, it's behind you, right? You have two dogs or only one? Two dogs. Two dogs. What are their names? Coffee and Luna. Coffee and Luna. Solo moví la cabeza. Yeah, that one doesn't count. Okay, but continue. Do you have a favorite dog? Is there a favorite one, Coffee or Luna? Maybe. Maybe. Ah, okay. Okay. Where do you live, Marcela? I live in Soyapango. Do you like Soyapango? Ay, eso ya no se puede decir. ¿Por qué no? Of course, but it's a lie. Of course, okay. Okay. Where is your husband? My husband is next to me. Next to you. Yo creo que ya descalificada con la cabeza. Yes. Next to you, como a la par tuya, Marcela. Sí. Ya no estamos jugando. Ya no. Ya. Sí. Ah, okay. Thank you. It's difficult, right? Es difícil porque es como algo natural. Okay, let's continue with Marisela. So for the ones who just connected, Mauricio, Adonai, the dynamic consists, hello, in you hello, can't hello. Say yes or no. No pueden decir sí o no en la conversación que tengan conmigo. Pueden usar otras palabras, pero ninguna de esas dos. Okay, so we continue with Marisela. Marisela, did you work today? ¿Cómo te fue en el trabajo, verdad? Sí, trabajaste. In the morning. ¿Cómo se dice? Only morning. Only in the morning. Correct. Ah, okay. Why not in the afternoon? I go in the, ¿cómo se dice? A ponerme la vacuna. Ah, I got vaccinated. Cool. I got cool. How do you feel? Do you feel okay? Traducir, por favor. How do you feel? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Do you feel okay? Good. That's good. 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 Not bad. Not bad. Very good. Very good. Okay. And do you like coffee? I like coffee. You like coffee? Ah, okay, cool. What about your mom? Does she like coffee? Um,
She's like coffee, my mom's. She likes coffee too. She likes coffee too. Ajá. Ok, Marisela, very good. Me han salido duros ustedes. Ya, Adonai, vamos a probar con Adonai a ver si se cae. Ok, Adonai. Thank you, Marisela. Okay. Hello. Hello, Adonai. How was your day at work? What? how was your day at work? ¿Qué tal estuvo tu día de trabajo? How was your day at work? I was a little easy. Easy? Yes. Ah, okay. He said yes. Good. Qué rápido. Ni cuenta se dio Adonai de que dijo yes. Ya perdiste a Adonai. No podías decir yes or no. No, es que no había prestado atención. No sabía cómo era. Ah, ok. Sí, la dinámica es de que no puedes decir sí o no. Yes or no. Puedes utilizar otras palabras, pero no esas. No esas dos. Ah, ok. But thank you. Thank you for participating. Ok, let's see Mauricio. Ok, Mauricio. Hey. Where is Doris? She is eating. She is eating. right now. Dinner. Eating. Ok, so she's going to connect later. After she eats. Yes. Okay, he said yes. He said yes. Okay, ah, ya habíamos Mauricio. Comenzado. Sí, ya hace rato. Okay, thank you, Mauricio. Then Mirna, vaya Mirna, vamos a probar con usted. Hello, Mirna. Where do you live? Hello. Hello. I live in Lourdes. In Lourdes. And where do you work? I live in Lourdes. Where do you work? In Lourdes or in a different city? San Juan Opico. In Opico. So do you take a bus in the morning or do you have a car? Do you care? Do you take the bus? Toma el bus? Or do you drive? Do you have a car? Bus. You take the bus? Bus. The bus. What time? What time do you take the bus? What time? At 7, 7 a.m. 6 a.m. 7 a.m. Sí, 7 a.m. Yes. 7 a.m. 7 a.m. Ah, okay, okay. 7 a.m. Cool. Okay, Mirna, thank you very much for participating. You did well. So question, guys, which other words can we use to say yes? ¿Qué otras palabras hay? Aparte de decir yes. You have yeah, right? Is that yeah? Ok. Ajá. Ok, no siempre. Porque si yo le digo, do you like pupusas? Y usted me dice, ok. No es como está bien. Ok, no siempre va a aplicar. But other words... ¿Se pueden otras palabras para decir yes? You can think of para que expandamos el vocabulary. Affirmative. Uh-huh. Affirmative. Podríamos decir eso. Affirmative. Marie, correct. That one is another option. Correct. Positive. Positive, ajá. Una pregunta.
En ocasiones he oído que dicen yep. Así yep. Como... Uh-huh. Sí, es como una derivación de yeah. Como que yo dijera nope, como con la P. Pero, ajá, es como yeah. More words, otras que conozcan. Por ejemplo, está all absolutely. Right, no? Mm-hmm. Absolutely. Oops, mezclé dos. Wait. Absolutely, positive. Of course. También podemos utilizar esto. Of course. Okay, so those are some options. Or sure. Short es como sí, también short. Okay, so these are some options you have. Podrían utilizar esas. And to say no, para decir no, which other options do we have? Negative. Negative. Ajá, podríamos decir negative. What else? Ah, y aquí también podemos agregar right. Right. También es bien común. Right. Yes, correct. Sure. Ajá. No, other options. That you can think of. No. ¿Será? No solo. Only. Which one? Perdón, Marisela y luego me dice Mauricio. El only, como solo, por decir solo. No, mm-hmm. No, esa no, no pega, Marisela. Thank you. And you, Mauricio, ¿cuál dijo usted? None, N-O-N-E, no. No, porque eso no. Es ninguno. Entonces no es un sinónimo. Pero podríamos utilizar también esta. Es absolutely not. Absolutely not. That is one way to say no. Or not true. No es cierto. Not true. That is another option. Or la frase, no way. No way. Mm-hmm. También. No way. Yes. Okay, so those are some options. By no means. Could be another possibility, by no means. Okay, so there you have some options. Ahí tienen otras palabras que pueden utilizar, que todas significan prácticamente no. Y, por ejemplo, no way, la que dijo Mauricio, es utilizada, es bastante popular, como para decir como, claro que no, no way. Eso es como lo que significa. Okay, so there you have some options. Ya terminaron de escribirlas. O necesitan ver todavía la whiteboard. Sí. Oh. Me falta uno. Sorry. Okay. There you have them. Y una pregunta. Mm-hmm. By no means, ¿qué significa? Es como de ninguna manera. Okay. Mm-hmm. Gracias. You're welcome. Let me know when you finish. Yeah. Finish. Okay. Perfect. So, Anna, what time do you wake up? What time do you wake up? Five o'clock. At 5 o'clock. Mm-hmm. Okay, very early. Thank you, Anna. And Nelson, what about you? What time do you wake up? Wake up 5 a.m.
At 5 a.m. Same time as Anna. Early. Sorry, Mauricio. Y una preguntita. Yes. Esas preguntas les acabo de hacer a los compañeros. ¿Es correcto repetir el verbo en la respuesta? Por ejemplo, I wake up at 7 a.m. Yes. Sí, está bien. Es la forma larga de decirlo. I wake up. Yes. And now, Nehemiah, what time do you take a shower in the mornings? Six and 40 minutes. At 6:40. Yes. 6:40 a.m. Do you take a shower in the night or in the afternoon? In the night. Sometimes. A veces. Sometimes. Yes. When it's very hot, you do yes. it. Yeah, sometimes it's necessary. Okay, thank you. Now, Marcela, what time do you start working? What time do you start working? Do you start to work? I start my work. To work? I start to work at 9 a.m. 9 a.m. Okay, thank you. And you, Adonai, do you start to work at 9 a.m.? Repeat, please. What time do you start to work? I start to work at 8 a.m. At 8 a.m. Okay. So this is what I'm using. Esto es lo que yo estoy utilizando, ¿verdad? What time do y luego el subject. Okay, so, hi Iris, can you ask a question to Katia, please? Could you ask one question using what time to Katia? Okay, Katia, what time do you breakfast? Do you eat? Do you eat breakfast? I eat breakfast. At 6 a.m. At 6 a.m. Okay, thank you, Iris. Now, Katia, can you ask a question to Maricela? What time do you go to the bed? Go to bed, yes. Ten after 20 minutes. Wait, is it like this? Así, Maricela. Yes. Ah, okay. 10, 20. At 10:20. At 10:20. Minutes, no. Ah, okay. Just 10:20 p.m. Correct. P.m. Okay. Now, Maricela, one question for Anna. Anna, what time do lunch? Lunch. Do you eat? Do you eat? What time do you eat? What time do you eat? Lunch. 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 No me acuerdo cómo se dice dos. Tú. I eat. Dos se dice two. Doce. Ah, doce. Podría decir mediodía, que es noon, o puede decir 12 p.m. Noon es mediodía. Ah, pues.
Ah, pues entonces. Ajá. Can you say it? ¿Podría decirlo, Ana? I don't hear you, Ana. Ah, okay. Uh-huh. I eat noon. At noon. Uh-huh. Para decir a la hora que lo hacemos hay que ocupar eso. At. Y luego el momento. At noon. Correct. Okay, Ana, it's your turn. Ask a question to Mauricio. One question for Mauricio. What time do you shower? ¿Cuál es el verbo? Shower. Take a shower. One more time, Ana. Please repeat. What time do you at? Do you shower? Take a shower. One more time. Otra vez. What time do? Okay, repeat after me. What time do you? What time do you? Take a shower. Antes de shower, no le escuché cómo es. Take a shower. What time do you? Uh-huh. Take a shower. Shower. Yes. Mauricio. Uh-huh. I take my shower at the 7 a.m. At 7 a.m. Uh-huh. Okay, now Mauricio, can you ask one question to Mirna? Okay. What time do you take a coffee cup? Cup of coffee. Okay. Mm-hmm. What time do you take a cup of coffee? Yes. ¿A qué horas tomo café? Correct. Mm-hmm. drink coffee. Mm-hmm. At six or seven. PM or AM? In the morning or in the night? PM. Okay, repeat one more time, Mirna, please. At one more time, Mirna. PM. Okay, I drink coffee at 6 or 7 p.m. I drink coffee at 6 or 7 or 7 or 7 p.m. p.m. Okay, there you go, Mirna. One question for Nelson, please, Mirna. What time do you eat? Mm-hmm. Do you eat?
Repeat. Dinner. Ah, dinner. Okay. Dinner. I eat dinner at 7 p.m. Mm-hmm. At 7 p.m. Okay, very good. So now I'm going to, well, I just share with you an agenda. This is Mrs. Robles' agenda. And here we have the sketch wall. ¿Recuerdan el sketch wall, horario? Here we have her agenda, her sketch wall, job sketch wall, with the activities that she will be doing. I'm going to read it first. So at 7:15, meeting with the marketing department. 8:30, video call with the supervisor from West Company. At 9, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At noon, at 12 p.m., workshops lunch. 1:45, second part of the workshop. 5:55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Okay, so Nehemias, can you read the agenda, please? Seven fifteen meeting with the marketing department. Mm-hmm. A video call with the supervisor from West Company. Mm-hmm. 9 workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12 workshop lunch. 1:45, second part of the workshops. Mm-hmm. 5:55, send tomorrow schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Mm-hmm. Okay, Nehemias, thank you. Just this one is improve. That is the pronunciation. Thank you. Marcela, can you read it, please? Buenas horas. I don't hear you well. Repeat. Con las horas. Ajá. Please. 7. Ay, no sé cómo se dice aquí. 15. At 7:15. Mm-hmm. Meeting with the marketing department. Yes. 8:30. Video call with the supervisor from West Company. Mm-hmm. 9 workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12 workshops lunch. Teacher, what is the meaning workshop lunch? Taller. Workshop is like taller. Pero no mecánico, sino no. O sea, de que es como la hora de lunch, del workshop, del taller en el que están. ¿Sí? Ah. Ajá, es como su hora de lunch. Pero están diciendo que es la hora de lunch del taller. Por eso tiene la apóstrofe y la S, porque es un possessive. Okay. Como capacitación. Ajá, un workshop cabal es como una capacitación. Uh-huh. One moment, Marcela. Voy a refrescar la pantalla porque no la puede ver Marisela. Ok,
Uh-huh. You can continue. 1:45. Mm-hmm. Second part of the workshop. Mm-hmm. 5:55. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez. Mm-hmm. New secretary and leave. Okay, thank you, Marcela. Adonai, can you read it, please? At 7:15, meeting with the marketing department. At 8:30, mm-hmm. video call with the supervisor from West Company. Mm-hmm. 9, workshop to research and development department to improve the manufacturing process. And noon, workshops lunch, 1:45, mm-hmm. second part of the workshop, mm-hmm. 5:55, mm-hmm. send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary. And leave. Yes, and this one is development, Adonai. Thank you very much. Lastly, Iris, can you read it, please? The schedule, your agenda. And 7:15, meeting with the marketing department, 8:30, video call with the supervisor from West Company. Mm-hmm. 9, workshop to research and development department to improve the manufacturing process. At noon, workshops launch 1:45, second part of the workshop. 5:55, send tomorrow schedule to Ms. Lopez, new secretary and leave. Okay, very good job. Thank you. Just this one, it is that is improve. That is the pronunciation. Thank you. Good pronunciation. Okay, here we have some comprehension questions. We start with Katia. What time is the video call with the West Company? What time is the video call, Katia? Can you answer the question? It's 8:30. It's at 8:30. I assume that it's in the morning, 8:30 in the morning. Mm-hmm. Correct, Katia, thank you. Now, Marisela, what time does the workshop with the research department start? No puedo ver la pantalla ahorita, dicho. Todavía no. Qué raro. Es que se pone, pero se quita. Ah, ok. I'm sorry, Marisela. No sé por qué estará dándote ese problema. Porque ya lo volví a abrir y todavía te sigue dando ese problema. O no sé si quieres desconectarte y conectarte de nuevo. Tal vez eso solucione el problema. Desconéctate de Zoom. Vaya, y vuelve a conectarte. Creo que tal vez eso lo va a refrescar. Okay, so okay. In that case, Mauricio, number 2. What time does the workshop with the research department start? It's at 9 a.m. Mm-hmm. ¿Habrá alguna otra manera de decir eso, Mauricio? ¿De que comienza esa hora? Ajá. It starts at 9 a.m. Ajá. The workshop starts at 9 a.m. Uh-huh. Esta sería otra manera de decir, ¿verdad? De que comienza a las 9 de la mañana. Ok. Ok, Marisela, qué bien que se... ¿Arreglo? Okay. Then Mirna,
Question number three. What time does the company close? What time does the company close? Esa sería de la número dos. ¿Cómo así? De la número. La pregunta que está haciendo es respecto a la número dos. No, es la pregunta tres. What time does the company close? Porque aquí dice, es la que dice workshop, night workshop. De ahí está haciendo la pregunta. ¿Qué, es, qué cree que está preguntando ahí la, esa pregunta, valga la redundancia? ¿Cuál es, qué entiende ahí, qué dice? ¿Cómo me dijo? What time does the company close? ¿A qué hora abre compañía? The opposite. Open, abrir. Close, cerrar. ¿A qué hora abre la compañía? Mm-hmm. Do you see the answer? No, ¿logra no ver la respuesta en, el, en su agenda? No. Vamos a ver con, a preguntarle a Vladimir. Vamos a ver si Vladimir lo ha encontrado. Hi, Vladimir. Good evening. Hi. Good evening. What do you think about the question? At 5:55 mm-hmm, or 6. Esa sería la respuesta, Mirna. Porque aquí dice leave. Leave es como irse, dejar el lugar. Entonces, podríamos decir, the company closes at, podría ser 6, right? Or, pero para seguir justo como está acá, 5:55. Y pongo closes con la S porque es una tercera persona, es una compañía. Se toma como it. Ok. So, do you want to ask a question? No sé si quisieran preguntar algo about this before we go on. No, not in this moment. Ok, well, as you can see, we are going to study questions with what time. You're going to see in the explanation how to make questions. Vamos a estar estudiando cómo hacer esas preguntas, porque si ustedes vieron, son un poco distintas. Vamos a aprender cómo, cómo hacerlas. Pero primero les voy a dar un poquito más de opciones para dar la hora in English. So I'm going to share with you something. First of all, what time is it? Recuerden que esa es la pregunta que uno hace para saber la hora. What time is it? Y vamos a ver different options, okay? Different options to talk about time. One second. Okay, so here you have the first one. What time is it? And you have the clock. Aquí tienen los relojes y tienen la hora. It is 7 o'clock. Option number two. It is 4 o'clock. And here it is 2 o'clock. It is. Y luego la hora. O'clock. Cuando sea en punto, ¿verdad? Next. What time is it? Look at the clock. Check the clock. Okay, the clock. It is 1:15.
past one. A quarter past one. A quarter past one. Number two, it is a quarter past two. A quarter past two. Option number three, it is a quarter past 10. I'm sorry. Sorry, sorry. Let me. Past. Oh, yes. Uh-huh. That one is, it's correct. It is a quarter past. Questions? Do you want to ask something? Algo que no esté claro ahorita? No? Se, okay. Se, disculpe. Yes, Katia. Se podría decir como en la narración 2:15. Ajá. Sí. También se puede decir así. Ajá, pero aquí okay. Es como para decir las 2:15, que es algo común, ¿verdad? Que también decimos las 3:15. Entonces, si quieren hacerlo así, pueden utilizar esto, ¿verdad? Pero sí. Si vamos con lo, con la otra opción, ajá, 2:15. Sí se puede. Ok. Y, por cierto, vaya, esto es para cuando es 1:15, ¿verdad? Acaba a las 1:15. Pero si fuera otra hora, podrían decir, it is 10 minutes past 2, que esto ya sería las 2:10. Así que pueden utilizar diferentes, ahí sí, minutos. Si fueran 5 minutos, ya no voy a poner 10, sino que voy a decir, it is 5 minutes past 2, que ya serían las 2:05. O sea, de que ponen el tiempo, primero los minutos y luego past. Ok. Let's continue with the next one. One moment. What time is it? It's 3:45. Guys, pay attention. Con esto traten de no confundirse. Con la primera media hora utilizamos la palabra past. Con la última media hora del reloj, utilizamos to. La preposición cambia, ¿ok? Like here. What time is it? It is 3:45. So, this is the time. 4:45, right? This is what we are saying. Okay, then what time is it? It is 8:45. 8:45. Okay. And next, it is 6:45. What time is it? Oops, en la primera me equivoqué, ya lo voy a corregir, sorry. No me había dado cuenta. Wait. Ok, ¿sí? Que es como lo que nosotros diríamos, faltan 15 para las, quiero ver ahorita, casi nos pegaría, faltan 15 para las 9. Así es como lo podríamos describir. Ok, so here you have this. 1:45. 2 es para la media hora final y past es para la primera media hora. Okay, I think this is the last one. Ah, okay. What time is it? It is 2:30. Esa es otra opción para decir que son las 2:30. You can say 2:30 si lo quieren decir literalmente. Creo que no se mira mucho eso. Wait, give me a moment. Okay, 2:30.
or you can say it is half past two. Y la otra opción es two and a half. Hay como tres diferentes maneras de decir que son las 2:30. Half past two, 2:30, and 2 and a half. 3 and a half, 4 and a half. Half es como media. La mitad, ajá. Correct. Ok, so here you have some options. Acá tienen unas opciones para dar el tiempo de distintas maneras. Ok, so let's continue. So esa es la primera parte. Let's continue here. I'm going to use the whiteboard. Just give me a moment. Okay, so this is the question that we are using. What time? And there are different options. I'm going to give you some options. Okay. A clinic. We will have a clinic. We will have the pharmacy, movie, a class. Restaurant, and let me see, the TV show. Algunas veces no vamos a preguntar directamente a qué horas nosotros hacemos una actividad. A veces vamos a querer saber la hora de diferentes eventos. Horas a las que algún lugar cierra su negocio, la hora que abren, la hora a la que para. Entonces, esas son las preguntas que vamos a aprender ahorita. Por ejemplo, si yo quisiera saber a qué hora abre la farmacia, vamos a utilizar siempre la pregunta, what time? ¿Es presente? Ahora, question. I'm going to be a little bit more specific. Adonai, pharmacy. Is it singular or plural? Pharmacy. Singular or plural, Adonai? Pharmacy. Singular. Ajá, it is singular. Y cuando es singular, ¿cuál sería el auxiliar adecuado? Do or does? It's... Do. Do. Yes. Das. Das. Das es con todos los singulares, pretty much. Singular. Singular nouns, porque se toma como que fuera it, como que fuera una cosa. Entonces, das va con los singulares. And do, plural. Plural nouns. Entonces, como siempre hemos dicho que vamos a utilizar do or das para preguntar, en este caso voy a utilizar does para preguntar. So it will be, what time does the pharmacy y luego puedo utilizar el verbo que necesito. Y luego puedo utilizar it could be close, si quiero saber a qué hora cierra. Podría ser open, si quisiera saber a qué horas va a abrir. Pueden ser diferentes verbos. What time does the pharmacy close? The pharmacy closes at 6 p.m. The pharmacy closes at 6 p.m. Entonces, es una pregunta con what time, pero no necesariamente es sobre una persona, sino que puede ser sobre lugares o con cosas. Puede ser con películas, tal vez quieren ver una película y quieren saber a qué horas comienza. Y lleva siempre el mismo patrón. So I will say, what time does the movie start?
What time does the movie start? Ah, the movie starts at 7 p.m., 7 o'clock in the night. See? Okay, can you try to make one question? ¿Pueden tratar de hacer una pregunta? Solo les voy a dar un ejemplo más, utilizando do. He estado utilizando does en la pregunta porque son una, ¿verdad? Pero si fuera plural, puedo utilizar do. For example, solo déjenme pensar en algo plural. Ok, vacations, vacaciones, es plural, estoy hablando de varias, vacations, podría decir, what time do your vacations start? Y aquí ya tengo algo que es plural, entonces cambio el auxiliar, utilizo do. What time do your vacations start? Vacations. My vacations start at 8 a.m. as an example. Okay, so please make one. Do you want to ask a question? Is it clear? ¿Está claro? ¿Está confuso? Would you like to have more examples, comments? Mauricio, Nelson, questions? Ajá. Yes, Maricela. Dice, what I do you, vacation. Ahí habla en plural, pero la respuesta sería ya en personal o no terminaría. Siempre es plural, porque aquí dice que son... Tus pueden ser mis vacaciones o las de alguien. Solo cambié el posesivo. Porque es un possessive, no es un sujeto, solo es un adjetivo. Ah, ok. Ahí sí. Thanks. Ok. Y siempre seguimos la regla de la S. Siempre la van a poner, siempre cuando y cuando sea tercera persona. Vamos a poner la S. Ok. So, think about one question. Make one question, please. Pero no que sea sobre mi mamá, mi papá, my mom, dad, no. Que sea sobre algún evento, sobre alguna cosa. And use different verbs. Who is ready? Yep. You're ready, Vladimir. Okay, can you read your question? Sería, what time do that's birthday start? Uh-huh. That's your birthday start. Correct. And the answer, Vladimir, ¿cuál sería la respuesta? My birthday start at 9 p.m. Uh-huh. Yes, correct, Vladimir. Thank you. Mauricio, are you ready? Yes. Okay, can you read? What time does she go to supermarket? Ajá. Está bien, está correcto, pero está haciendo la pregunta sobre una persona, Mauricio, porque me dice a qué horas va ella, ¿verdad? Pero estamos tratando de no hacerla de personas, sino que sea como a qué horas va al súper o a qué horas comienza la película en el cine. Trate de pensar en otra, Mauricio, please. What time
What time? No, la voy a pensar bien. Ok. No problem. Nehemías, ready? Yes. What time does the meeting start? Mm-hmm. And the answer, Nehemías? The meeting starts at 10... at 10 a.m. Uh-huh. Yes, it is correct. Thank you. Who is next? Who else is ready? Okay, let me check. I have Iris. Okay, Iris, please continue. What time does TV show finish? Uh-huh, correct. And the answer? TV show finish at 11 p.m. Solo la pronunciación cambiaría en la respuesta, Iris, que ya sería finishes, por lo de la S. Besides that, it is correct. Thank you, Iris. Thank you very much. Who is next? Yes, Marisela. Así como quería preguntar, ¿a qué horas termina tu clase de inglés? Como, what time? No sé si usar el das ahí o se usa. Sí, porque es singular. Ajá, es singular. What I does fin the class in math. Ejemplo. Does the math class finish? Ajá. Does the math. El verbo va de último, entonces. El verbo va de último, porque seguimos la misma estructura que hemos estado practicando, que es la de... do or does, subject, verb, complement. Siempre seguimos practicando esa. Ajá. What, entonces sería what, die, does. Fin, class. Does the math, class. Finish, ¿verdad? Finish. Finish. What time does the class finish? Yes. That does. Okay. Next. Okay, thanks. Thank you. Next one. Marcela, please. What time does the concert start? Yes, correct, Marcela. And the answer? The concert starts at 9 a.m. Excellent. Thank you, Marcela. Okay, one moment, Nelson. I have to take the attendance really quick. I'm going to take the attendance, so please remember to say present. Alexander Mejia. Ana Funes. Ana. Present. Thank you. Present. Doris Guevara. Doris, ajá, Doris Guevara de Castaneda. Iris Cañas. Present. Okay, thank you. Marcela Morales. Present. Thank you. José Adonai. José Castro, thank you. José Mario, Katia Hernández, Manuel Hidalgo. Present. Thank you, Katia. María Ángela, María Juana, Marisela Velázquez. Present. Thank you, Mauricio Castaneda. Present. Thank you, Mauricio. Mirna Herrera. Minette Rivera. Present. Thank you, Mirna. Nehemías. Present. Nelson. Thank you. Vladimir. Present. Thank you. Nelson. And Janira. Okay. All right. Thank you. So, Nelson, what is your question? Okay. What time does the clinic open? Yes, Nelson. And the answer, how would it be? The clinic opens at 5 o'clock. At 5 o'clock. Yes, it is correct. Who is next?
Is there somebody else ready? No sé si la puedo decir yo. Yes, Katia, you can. Okay, tengo esta. Mm-hmm. What time does the store open? Yes. Y la respuesta sería, the store opens at 9 a.m. At 9 a.m.? Mm-hmm. Yes, it is correct. Anna, do you have your question? What time do you graduation? Está bien, Ana, solo que tienen que hacerla sobre algún evento. Podría ser, what time does the graduation start? Que sea la pregunta sobre la graduación y no sobre la persona. What time does the graduation start? Así quedaría. En the answer, tenía la respuesta. Sí, entonces, what time does your, no, that graduation? Your graduation start. My graduation is as starts. What? My graduation starts. At 9 o'clock in the morning. Okay. También se podría hacer referencia como que the graduation. ¿Cómo? The graduation starts. ¿Cómo decir? Ajá. Ajá. Para no decir como que mía, sino que la. Correct. Sí, podría ser así. Para evitar el posesivo, sí. Yes. Okay, and Mirna, do you have your question, Mirna? What time do the super open? Does the supermarket? Supermarket open. Sería respuesta de. The store open at 7 o'clock. Opens at 7 in, at 7 o'clock. Opens. At 7 o'clock. Okay, Mirna, thank you. Mauricio, ya tiene la pregunta. Sí. What time does the match of soccer start? Ajá, eso está bien. Ya no es sobre and alguien. The answer. Doy la respuesta. Please. The match of soccer starts at 5 p.m. next Saturday. Correct. Ajá. Entonces ahí ya no es sobre alguien en específico, sino que ya es sobre eventos o lugares. Y ya estamos preguntando la hora. Puede ser que empieza, que para. Se pueden utilizar diferentes verbos. No hay uno en específico. Okay. Pero para preguntar la hora, guys, ahí sí. What time is it? Ahí sí, esa es la manera correcta de preguntar la hora. What time is it? It's 1:08. Y luego tienen other options. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. So you have different options to make the question. Okay, so let's practice. Vamos a practicar en grupos. So first, you have to practice with your classmates. Los voy a dividir
y traten de hacerse preguntas los unos a los otros, utilizando what time, okay, alrededor de unas preguntas, unos minutos, y luego vamos a completar esto, lo que ven acá. Page, if you have the book, page 34, that's the page number. You have to complete the questions. Tienen que completar la pregunta utilizando what time y luego tienen que ver si vamos a utilizar do or does. Eso es lo único que hay que hacer en estos cuatro blanks, five blank spaces, ¿ok? Completar la pregunta. Y en sus grupos van a estarse haciendo preguntas con what time. Y yo voy a estar ahí escuchándolos un momentito. So, before I divide you, do you have questions? ¿Preguntas antes que los divida? ¿No? We're clear. Ok. Vale, vamos a dividirnos un momento. Okay, so this time, one moment. Let me see. Van a trabajar en grupos, en parejas, para que se puedan preguntar el uno al otro también. Okay, we will have Iris and Marcela. Adonai and Katia. Then we will have Mauricio and Nelson. Vladimir and Nehemias. And then we will have Marisela and Ana. Okay, so ask each other. Si quieren, comiencen con las preguntas del libro y luego ya se están preguntándose a ustedes mismos. Okay, so please open the room. Mauricio, Nelson tuvo un problema de conexión, por eso es que de conexión. No ha logrado conectarse acá. Cuando él se conecte de nuevo, yo se lo envío para acá, porque por eso es que no está todavía. Así que quería venir a decirle. Y para mientras también puede elaborar sus preguntas, las que le va a hacer a él. Do you have questions? Okay. No sé si tiene alguna duda. Ahorita puedo ayudarle un momento. No, estamos bien. No, teacher. Okay, all right. So, gracias. You're welcome. So I'm going to let you continue, okay? I'm going to visit another pair. See you in a moment. Goodbye. Okay. Really? What Hi. Time? Como es reclutamiento. Hi. Do you need help? No. Sí, teacher, quizás estábamos como no, estábamos un poco confundidas con el de qué personas estábamos hablando acá, por ejemplo, en la primera. Estamos hablando de varios nuevos. Estamos hablando de varias personas. Como del evento de reclutamiento. Del evento, ¿verdad? Yes, it's about the recruitment.
Y un reclutamiento. What time does recruitment? Es uno. What time does recruitment it start? Así. Ajá. The only thing that you have to use is what time and do or does. In this case, you already have here the subject. It that belongs to recruitment. So yes, in this case, we need to use what time, does. Porque siempre que es singular, utilizamos does. Y cuando es plural, do. Pero como es un recruitment, como un entrenamiento, un reclutamiento, uno, sí sería does. In this case. Okay. Uh-huh. Marcela, what did you say? I didn't hear you well. ¿Cómo? ¿Qué me habías preguntado? No escuché bien. Ah, no, no, eso estaba repitiendo lo que usted. Ajá. Okay. Okay, so in that case, I'm going to just listen to you a moment. Me voy a quedar aquí un ratito y ustedes pueden continuar. O no sé si tienen alguna otra duda antes que las deje. No, teacher, por el momento creería que no. No sé, okay. Marcela. No. Okay, so in that case, you may continue. Vaya, las dos. Let's meet for the meeting on Wednesday. Let's meet. ¿Qué es let's? Let's meet for the meeting on Wednesday. ¿Tiene reunión? Que van a hacer la reunión el miércoles. Ah, como genial. You are right, que si él vendrá. Entonces sería what time. What time does, porque. ¿Qué? Porque es él. Es uno. Porque abajo dice, I arrive. Creo que sí. Sí. Sería, what time do you arrive? Do es para uno. No, sí. What time, no. Do es plural, tengo anotado yo. Y como estamos hablando de él, porque ahí dice en la respuesta, dice, I arrive. Entonces, como yo. Uno. ¿O no? Hi, Ana. ¿Qué pasó con su pareja? Hi. ¿Se le fue la conexión? Es que se me va, fíjese, no sé qué me está pasando. Ay, sí, así pasa. El internet a veces es un poquito inestable. Sí. ¿Qué tal va, Ana? ¿Necesita ayuda? ¿Tiene algunas dudas? Vaya, Maricela se me perdió también. Bueno, yo me le perdí primero. Las dos se pierden. Vaya, la primera me quedó, what time does. Ajá, así quedaría. Ajá, y la otra me queda, what time do. Yes. Va. En esa va ahorita, hasta ahí. Sí, por la duda, porque me fue la genial. Estábamos trabajando en conjunto, pero igual no se pudo. Sí, ah, Ana, por cierto, antes que se me olvide, recuerde de hacer tiempito para contestar las preguntas que están en la plataforma, porque no me salen todavía las suyas de la sección 2 y el examen de intermedio, el de mitad de módulo, así que tal vez logre entrar ahí y lo hace, please. Vaya, vaya, ahí dice tarea tal, esa es la que voy a llenar. Ajá, sí, please. ¿Hasta qué número? Vamos ahorita en la semana, en la sección 3, y la 2 no me la he hecho, así que tiene que hacer de la semana pasada y hasta el día miércoles, de este. Así que trate de irse poniendo al día, poquito a poquito. Sí, lo voy a hacer.
Ok. Ana, preguntas antes que la deje para que siga trabajando. Por el momento no. No, ahorita ya regresó Marisela, aquí se la voy a mandar. Bueno, gracias. Ok, let me see, estamos en room 5. Ok, ahorita viene ella, entonces me retiro. See you in one moment. Goodbye. Fine. Hi, guys. Sorry to interrupt. How are you doing? Do you have questions? I think so. Ahorita. ¿En qué van ahorita? ¿En las preguntas que son personales o en las del libro? En las del libro. Ah, todavía no han pasado al otro. Ah, ok. No. Ok, cool. Adonai, casi no se te escucha, no sé por qué. No se oye mucho el sonido. Es que está lloviendo aquí. ¿Será por eso? Ah. Ay, tengo una. Ah, tengo que hablar así. Ajá, así, pero... así sí se oye. Sí, yo creo que es más ese. El mío está lejos, me escuchan bien cuando hablo. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora? Lo mismo. Sí. Ah, ok. Ok. Ok, so I'll stay here. Me voy a quedar aquí un ratito con ustedes solo listening, solo escuchándonos. So you can continue in that case. Ok. Ok. Yo creo que sería das también porque dice restaurante. Ajá. Es así. Sí. When do you really want to have dinner with me after the workshop? No la escucho usted. Sí, yo creo que da usted. Sí. Y las cinco. Marimba. Las cinco dice, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Y después le preguntan, Ann, sería la pregunta, what time? What sería time? Ella, ¿verdad? Ella. Sí. Pero sería... Ella. Pero ahí se ve. ¿A dónde? En la B dice, en day open. No dice de los departamentos está hablando, ¿verdad? Amanda. Amanda. Tiene que tomar algunos reportes. Too many. De como muchos de departamentos de luna. Ajá. Entonces. ¿Ellos a qué hora entran? O sea, no sé. Los departamentos. ¿A qué hora? Ajá. ¿A qué horas abren? Entonces sería what time do? Porque ellos. Como ellos. En las agencias. Yes. Sí. Hi guys. Sorry to interrupt. Hi teacher. How are you doing? Hi teacher. Cansado. Pero bien. I'm sorry to hear that. Vladimir cansado y Nehemías enfermo. Yes. Ay, no. Y con las preguntas, ¿qué tal van? ¿Ya lograron terminar? Sí, las cinco del libro. ¿Y crearon sí. personales? ¿Se hicieron algunas preguntas ustedes mismos? En eso estábamos en este momento. Ah. Ajá, no. Iniciando a consultarnos.
Ah, ok. Entonces todo va bien por acá. Sí. Okay. Me voy a quedar aquí un ratito escuchándolos, sus conversaciones en inglés. So I'll stay here a moment and you can continue, okay? Okay. 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 Tengo acá, what time do you go to the work? What time do you work? Go to, sí, go to the work. ¿A qué horas te vas al trabajo? I go to the work. Sería 6:45. And you? At 7:30, ¿cómo se dice? And 7:30. Okay. 7:30. Quizás la otra sería what time? Does you were start? ¿A qué hora start inicia? Work? No, work start. Work start. Ajá, your work start. Sí. Tu trabajo. Sería. En este caso, quizás sería do, no sería das, ¿verdad? Porque como es tu trabajo. No estoy hablando de una tercera persona. Sorry, lo siento que me meta. Das es la correcta. Porque es algo que no podemos contar, es singular. No es él. Y aún si fuera él, sería das, porque estamos hablando de uno, de él. Ah, ok. Solo que ahí sería job. What time does your job? Ah, your job. Start job o job start? My job starts. Porque siempre ve el sujeto, starts. Verbo, complement. Okay. Work sería el lugar entonces, ¿verdad? No es work la es el verbo. Job es el lugar. O sea, de que, por ejemplo, yo puedo decir I work en inglés corporativo. Bien. Una acción, pero si yo quiero decir que voy para el trabajo, no como verbo, sino como el lugar, I'm going to my job. Y la otra opción es workplace. Esa es la... Workplace. Ajá. Y también hay una expresión que sí se puede utilizar, que es como, por ejemplo, where are you? ¿Dónde estás? I'm at work. I'm at work. Que se utiliza at, y luego work. Ahí sí. Ahí sí está bien. Es como una expresión. Okay, I think that we will go there. Todavía tenemos unas actividades más, pero vamos bien. Así que vamos a pasarnos al otro room y ahí revisamos también las preguntas del libro. Okay, see you there. Okay.
we will wait just a moment. Solo vamos a esperar unos segunditos más, que se unan los demás. Ya casi comenzamos. Hello, Nelson. Did you finish? ¿Lograron terminar? Noté que se desconectó un ratito. Se le fue la conexión. Sí, de hecho, solo el celular me levantó la conexión. Está lloviendo donde usted está también. No. Para nada. Acá no. Ah. Aquí ya va a llover, pero fuego. Ay, no. Ajá, ok. Ok. So I hope that all of you had time to ask some questions. Now we will check. We will check your answers. We will start with, let me check. Okay, Mauricio and Nelson, number one. Mauricio, you are A, and Nelson, you are B. Es un dialogue. Lo vamos a leer de esa manera. Mauricio, you are A. Okay. Start. Okay. There is a recruitment of the new employees on Tuesday. Really? What time does it start? Mm-hmm. It starts at 9 a.m. Yes, correct. I'm just typing it here, but that's the correct option. What time does it start? Thank you, Mauricio and Nelson. Number two, Iris and Marcela. Iris, you are A, Marcela, you are B. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great, what do you arrive? What time? What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Correct. That's the correct option. Thank you, guys. Then, Nehemias and Vladimir, number three. Nehemias, you are A. Vladimir, you are B. Okay. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time does open close copy center? It opens at 6:50 a.m. Mm-hmm. 16 a.m. Yes, thank you. Okay, let's continue with Adonai and Katia. Adonai, you are A, Katia, you are B. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Se me escuchó. Yes. Katia, Katia, activate the microphone. We don't hear you. Okay. Yes, but what time does the restaurant close here? Okay, just one change. Do, because we have restaurants, plural. Oh, okay. Mm-hmm. What time do the restaurant close here? Mm-hmm. Oh, around 7:25 p.m. Mm-hmm. Okay, thank you. Now, Anna, next one. You are A, and Mauricio, you are B. Okay, Anna, you go first. Amanda asked today some report to many departments on Monday. The microphone, Mauricio. Okay, and what time do they open? Okay,
correct choices. Now, Anna, it's your turn. They open a room 7:30 or 5 past 8. Okay. They open a room 7:30 or 7:30. El cero es que no sé cómo se dice. Ah, ahí puedes decir Okay, Anna, thank you, and thank you, Mauricio. Questions? Is there something you would like to ask, guys? Something you would like to ask about your answers? ¿Alguna duda de por qué usamos do or does? Something that is not clear, algo que no esté muy claro. Nehemías. La diferencia entre la 3 y la 4, teacher, porque en la 3 utilizamos does, pero en la 4 corrigió que no era does, sino que tú. Y estamos hablando de un lugar. Sí, pero no es el lugar, sino que si es un lugar, se ocupa does. Pero si son dos o más, se ocupa do. Por ejemplo, acá estamos hablando de Photo Center. Ajá, y el otro es restaurants. Ah, ok. Hey, thank you. You're welcome. Thank you. Other questions? ¿Me puede repetir esa explicación? Ok. Cuando solo es un lugar, Marcela, utilizamos does. Porque does es para todo lo singular. Todo lo singular. Pero si hay dos o más, utilizamos do. Y en el número 3, en el ejercicio 3, solo estamos hablando de un lugar, que es como un lugar de fotocopias, un lugar así como un ciber, por decirlo así. Pero en la otra, la pregunta está hablando sobre diferentes restaurantes en el área. Entonces, por eso ya vamos con do. Pero eso solo aplica para los lugares. No, para todo. Pero ¿y por qué en la 2 dice do? Porque estamos hablando de you. Y recuerda que you, el sujeto you, está bajo do. Vamos a, lo voy a escribir acá en la whiteboard. Give me one moment. Vaya. Y una pregunta. Ajá. Si hablamos de she o he, ¿cómo pondríamos? Das. Ajá. Ok. So we have two teams. Tenemos dos equipos. Tenemos el team do. Este es un grupo. Y tenemos también el team das. Ok. ¿Cuándo usamos do? ¿Cuándo usamos das? Do lo utilizamos con I, you, we, and they. Cuando tengan cualquiera de esos sujetos, or plural nouns, o si tienen nombres, pero que sean plurales. Ahora, does va con he, she, it, and singular nouns. Entonces, si está cualquiera de estos, hay que utilizar do. Pero si tenemos cualquiera de este team, hay que usar das. Entonces, you está en este grupo, Marcela. Así que por eso es que usamos do en la pregunta. ¿Sí? It's better. Yes. ¿O todavía no? ¿Cuándo me toca mi sesión con usted?
Ah, puede ser ahora si quieres. Pero ya pasó la mía, no importa. Ah, bueno. Es cierto, ¿verdad? Ya la tuvimos. Uh-huh. Pues al final podemos ver la próxima semana. La próxima semana. Pero ¿cuál es? Ajá. Sí, yo creo que sí. Tengo todos para un día cada uno, pero como hay algunos que no se han presentado, si quieres, puedes, podemos hacerlo hoy. Y ahí te explico un poquito más eso. Ok. All right. More questions? No? Ok. Are you guys using a computer? Ajá, Katia. Tell me. Tengo una pregunta. Yes. Los singular nouns. No. No, serían los plural. No, los que siempre se les va, son las palabras que al final tienen una S, ¿verdad? Not all the time, but yes. Do you remember what noun means? ¿Te recuerdas qué significa o qué es un noun? Es el nombre que se le da a las cosas. Ajá. Entonces, cuando son, por ejemplo, acá, ball, singular, only one. Balls is plural. Pero, por ejemplo, mujeres no lleva S, es women. Ese es el plural. Y una es woman, right? No lleva S, pero es plural. Y un noun no siempre va a ser una persona, puede ser un objeto o un lugar. Sí, sería de analizar bien la pregunta, ¿no? Yes. Okay, gracias. You're welcome. Okay, so guys, do you have a computer? No sé si la mayoría están conectados de una computadora. If you are using a computer, you can use Word or Excel. If you have those apps, you can use them. You guys are going to create a schedule, your job schedule. Van a crear un horario pueden utilizar Word or Excel para que después puedan compartir su documento, su horario. Ahora, si no están utilizando una computadora, pueden hacerlo por medio de, bueno, utilizando su notebook. Y después tal vez pueden poner la cámara hacia su notebook. And you can read it or send it by chat. O los que no lo tengan pueden mandarlo por el chat. This is the activity. La pregunta. Ajá. Yes. Hay diferencia entre la palabra schedule. ¿Cómo se pronuncia? Schedule. Ajá. Schedule con agenda. Quizás. Es lo mismo. Sí, agenda sería como cuando uno anota en una agenda. Crear un cronograma. Ajá, pero schedule es como los que hay en la escuela, por decirlo así, que va con, ¿cómo le digo? Los que hacen los niños. Como un horario. Ajá, es un horario. Quizá agenda es anotaciones. Diarias y el horario ya va con horas establecidas. También, sí, son bien parecidas las palabras. My agenda es como, let me check my agenda, es como déjenme chequear mis anotaciones, todo lo que tengo anotado, esa sería la agenda. Y schedule es como algo que ya está como plasmado, como en un chart, como un organigrama que tuviéramos. Por ahí, Mauricio. So this is what we are doing. Here you have the instruction. It says, create your schedule with all the things that you have to do during the week. That is what we will do. Create a schedule with all the things you have to do during the week. And this could be your model. This could be one idea. Aquí tienen como una idea, ¿verdad? De cómo lo hacemos. This is the agenda, the schedule. Si ustedes notan, cuando uno ya está haciendo el horario o nuestra agenda,
no utilizamos el sujeto. I'll give you an example really quick. It will be like this. Imagine this. 8 p.m. English. English class. Noon. 12 p.m. Lunch. Cuando ya se hacen los horarios, pueden ser un poco variados. No necesitan decir toda la oración, sino que son ya palabras un poco más breves. That's the way you can create your schedule. Okay, so you can continue, guys. When you finish, let me know. Cuando terminen, díganme para que podamos compartir la pantalla y me puedan mostrar su schedule. Teacher, ¿sería horario semanal o diario? Que ahí dice semanal, pero no sé si sería durante un día o toda la semana. Como usted quiera. Como usted desee. Okay. It will be okay. Okay. Hi, Mirna. Did you hear the instruction? No sé si logró escuchar la actividad que estamos haciendo ahorita. No. I don't hear you, Mirna. Hola, no escuché. No. Ah, okay. No. Your classmates are creating a schedule. Sus compañeros están creando un horario de las actividades. It could be your weekly schedule, or it could be your daily schedule. Puede hacerlo de la semana o puede hacerlo de un día. Uno parecido a este. Ajá. It will be similar. Ajá, similar al que ve acá en vale, pantalla, ahorita. Pero que sea sobre usted. Vale, ahorita. Yes. Vale. Ok.
Okay, sounds good, Vladimir. Can you read it, please? Maybe just the last one, you can say English class. You can just put it like that. Okay, Vladimir, can you read your schedule, please? Okay, 4:30, gym. 8 o'clock, start job. 10 o'clock, break at 10 minutes. Okay. 12 o'clock, lunch. 1 p.m. start to work, the work. Mm-hmm. 6 p.m. o'clock, final works, mm-hmm. and 8 o'clock start the English class. Okay, thank you. So maybe number 6, you can say end of duties, como finalizar las actividades, end of duties, and you mentioned the time. Okay, Vladimir, thank you. Iris, can you read yours, please? 6 a.m. I do exercise, 7 a.m. I take a shower, 7:30 I eat breakfast, 8 a.m. I start to work, mm-hmm. 12:30 I eat my lunch, 5 p.m. I finish working. Mm-hmm. Okay, that's correct, perfect. Iba a dar un comentario, pero se me fue. I forgot. Yes, I remember now. So it says that you work out at 6 a.m. Is it daily? Do you work out every day? It is. Yes, every day. So what time will you? The weekend. Okay. Weekends are off. Weekend rest. What time do you wake up? 5:30. 6. Okay. So you wake up and you go and you do exercise. Yes. Okay, Iris, thank you. Marcela, can you share the screen? No sé si sabes cómo compartir pantalla. No, teacher. Te voy a guiar. Allí, aquí en Zoom hay una como una flechita verde que está justo en medio que dice compartir pantalla. Can you see it? ¿La puedes ver? Ok. Cuando la presiones va a aparecer una nueva pantalla blanca donde están todas las pantallas de tu computadora. Tienes que darle doble clic a donde esté el documento. No lo veo. ¿Habrá cerrado el documento? Tiene que estar abierto el documento. Vale. Pues si quiere con otro y ya le voy a... Ok, all right. Who else is ready? ¿Quién más ya está listo? Yo estoy listo. Ok. Just give me one moment, Mauricio. Nehemías, I can see yours. Can you read it, please? Okay. 8 a.m. meeting with work team. 9 a.m. check bank statement. 9:30 vendor and
payroll, payment, scheduling. Then 10:15. 10:15, send programming. Then and health tracking of freight scheduling. 12, have lunch. 1 p.m. breaking carriers. 2 p.m. follow up meeting of the previous with result. 3:30, drink coffee with friends. 5 p.m. End my day. Ok, perfecto. Está parte del horario, la hora del café. Yes. Ok, thank you, Nehemías. Mauricio, can you read yours, please? Hey. Mr. Mauricio Castaneda Agenda. Hey. 8 a.m. meeting with the technical group. 9 a.m. workshop to the operation manager to make our reports. At noon, lunch with my boss. 2 p.m. makes the schedule of the technical department. 4 p.m. send email to chief of department. 5 p.m. takes a cup of coffee. 6 p.m. close the door and leave. También hay hora del café para usted. At 5, yes. 5 p.m. Nehemías, 3:30. Ya lo tienen ya ahí en su agenda. Okay, Mauricio, thank you. So, everyone else, guys, please take a screenshot. Si lo tienen en su computadora, tómenle una captura y me lo mandan a mi WhatsApp. Ok, I'll check it later. Y los que lo tienen en el cuaderno, tómenle una foto ahí al cuaderno. Katia, I read yours. El tuyo, Katia, ya lo leí. Lo leí ahorita en el chat. So, I'm going to take the attendance really quick before you go. Alexander Mejía, Ana Funes, Doris de Castaneda. Present, teacher. Thank you. Iris, Joanna. Jennifer. Present. Marcela. Thank you. Jose Adonai. Jose Castro. Present. Thank you. Jose Mario. Katia Hernandez. Present. Thank you. Manuel Hidalgo. Ángela de Jiménez. María Mejía. Marisela Velázquez. Then Mauricio Castaneda. Present. Thank you. Minette Rivera. Nehemías Regalo. Present. Vladimir. Thank you. And Yanira de Asensio. Okay. All right, guys. Well, now you are free to go. Marcela, te quedarías ahora, ¿verdad? Yeah, okay, right. Perfect. So, in that case, guys, you may leave. Katia, no sé si mañana podrías quedarte tú. Yes. Se olvida, está bien, perdón. Ajá. Pero sí podrías, el día de mañana. Sí, sí, está bien. Ah, okay, perfect. Sí. Entonces, mañana nos quedamos contigo. Okay, guys, good night, sweet dreams. Night. See you tomorrow. Night. Night. Take care. Bye. Bye bye. Thank you, Adonai. I got the schedule. Goodbye. Goodbye, Adonai. Sweet dreams. Okay, one moment, Marcela. Okay, Marcela.
Entonces, dime, ¿qué es lo que sientes confuso o lo que no has como logrado comprender? Vaya, es que cuando estábamos haciendo los ejercicios, ahí no entendía uh-huh. por qué. Vaya, usted dijo que das es para singulares. Uh-huh. Y do es para plural. Correcto, yes. Vaya, entonces yo tenía pregunta, yo tenía duda porque en la 2 estaba hablando de let's meet for the meeting on Wednesday. Ah, pues pero en la respuesta dice I arrive. Entonces está hablando de yo, una persona. Ah, sí. Pero entonces si tú, si das es para uno, es que ahí es donde no sé si ajá. me entiendes. Si sí, ya, yo me entiendo. Ya entendí. Son como ajá. exceptions, podríamos llamarlas excepciones a la regla, porque a pesar de que yo soy una persona, no aplico para das. Y you podría ser y no ser una excepción, porque you a veces puede ser solo uno y a veces pueden ser dos, ¿verdad? No sé si me escuchas porque está lloviendo, si no cierro las ventanas. Sí, la escucho. Sí, ok. Entonces, según las reglas de la gramática que no podemos cambiar, que así ya están dadas, dice, permíteme, aquí tengo, voy a abrir la presentación. Pero, ajá, según la regla, dice de que hay, aunque es solo una persona, vamos a utilizar do, aunque sea uno. Y you, que puede ser a veces una persona, o a veces puede ser ustedes, ¿verdad? Porque puede ser tú o ustedes. También va con do. No podemos cambiarlo porque es algo que así fue ya dado, ¿verdad? Ya está en el lenguaje que sea así. Pero aparte de esos dos, que son como las exceptions, todos los demás ya seguirían así. No es... Ajá. Entonces solo da sería con estos tres. He, she, it. Y cualquier cosa. Cosa o persona que sea singular. Sí. Sí me... Cosa o persona que sea singular. Ahí es das. Ahí es das. Por ejemplo, si digo... Si tuviéramos este... Restaurant. ¿Cuál crees que aplicaría? Do or does? Pues según lo que yo había entendido. Ah, vaya, ahí sí yo decía do porque eran restaurants, eran muchos. Entonces, uh-huh. si. Pero si lleva, fuera solo uno. Sería does. Uh-huh. What about the doctor? Do or does? Ajá, ahí. Does. Does, because it's one person. Y si usáramos el sujeto, se convertiría en he. Lo mismo acá, es uno. Pero si utilizáramos el sujeto, se convertiría en it. Now, what about doctor, the doctors? Doctors, ya sería tú. Doctors se convertiría en do. ¿Por qué? Porque ya se convertiría en ellos. They. Porque si yo digo los doctores trabajan, podría decir también ellos, ¿verdad? Ellos trabajan. Aunque sean muchos doctores, uh-huh. siempre es do porque es they. Porque según lo que yo había notado, entonces, si eran muchos, era, no, si eran doctors, ay, no, ya me confundí. Otra vez, ajá, ¿qué es lo que me querías decir? Es que no sé, ni yo me entiendo cómo es que me confundo en esto, pero, o sea, en esas oraciones que estábamos haciendo, por ejemplo,
en ese photocopy center, ¿qué era? Era la 3. Es como das. Un lugar para sacar fotocopias, un centro. Ajá, pero por eso lleva das. Porque es uno. Es uno. La 4. Y en 5 departments, si son muchos departamentos, porque yeah. lleva Badu. Dice, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Ajá. Entonces nosotros contestamos, what time do? Ajá. Por el sujeto, porque departamento se puede convertir en day. Day no es solo, sorry, day no es solo para personas, sino que también puede ser con cosas. O por ejemplo con animales. They open around 7:30. O sea, esos departamentos, ellos abren. But they do. Con do. Con do. Por el sujeto, siempre. Ah, entonces es de leer bien de lo que estamos hablando y en cómo se convierte para agregarle do o das. Es no analizar. Ajá, porque yo había entendido mal, yo había entendido que como que en esas de what time se cambiaba. El que cambiaba la regla. Para las muchas personas. Ah, pero sí. No cambia. Sigue siempre. Sorry. Para dos o más es do. Ajá, sigue siendo do. Porque si utilizáramos el sujeto se convertirían en they. Por ejemplo, si yo digo Katia en Adonai. Katia en Adonai. ¿Qué equivalente sería de sujeto si los quisiéramos? Si quisiéramos reemplazarlos, se convertirían en ellos, ¿verdad? Ahora, si yo dijera Katia Adonai en Marcela, ¿qué equivalente sería para ti? Nosotros. Nosotros se convertirían en we. Entonces, siempre va la regla, solo que no estoy utilizando meramente el sujeto, we, sino que estoy usando el nombre de las personas o el nombre de las cosas. Cuando se utiliza el nombre de las cosas es un poco más difícil porque hay que pensar más. Pero si uno solo ve do, solo ve we, they, rápido. Do, das. Pero cuando ya van nombres es un poco más trabajoso, más complejo. Hoy sí ya entendí. Hoy sí. Ok, sí, me alegra. Sí, solo era cabal de eso, del confuso que analizar. Tenía yo. De analizar y quizás me perdí en algún momento y ya no entendí, pero ahorita sí. Ya, ya. Agarraste la idea otra vez. Sí. Ok, ya. Perfecto. Ok, me alegra. Pero si cualquier cosa, dímelo, porque pues para eso estoy, ¿verdad? Así que sin pena, yo con gusto les trato de aclarar las cosas. Okay. Thank you. You're welcome. Anything else, Marcela? ¿Algo más? No. Ok. Ok, so tomorrow we continue. Seguimos practicando mañana, ok? Don't worry. Ok, have a good night. Bye bye. Thank you. You too. Welcome. See you.